Bienvenidos al curso virtual Manejo de Herramientas Tecnológicas Aplicadas al Turismo. En esta asignatura vamos a elaborar un proyecto que trabajaremos durante todo el semestre. Debes seleccionar un destino turístico y a ese destino, que puede ser una población, un departamento, una región o una ruta turística, le vamos a diseñar una página web. Durante todo el semestre, clase a clase, vamos a aprender a diseñar páginas utilizando herramientas gratuitas ofrecidas en Internet. Empecemos por crear el sitio donde se va a publicar el proyecto. Vamos a utilizar la página webs.com, www.webs.com. Hagamos clic en el botón verde y vamos a digitar el correo. En mi caso, herramientas tecnológicas @yahoo.com. Digiten por favor la contraseña que van a utilizar cada vez que van a modificar la página. Y luego el título que va a llevar la página. Luego seleccionamos la categoría, yo voy a seleccionar personal. Acá podemos seleccionar los fondos que podemos utilizar. Yo voy a utilizar este, que a su vez se puede modificar. Una vez lo haya seleccionado, escojo qué deseo que tenga la página. Yo lo voy a dejar exclusivamente con el home. Luego insertaremos nuevas páginas. Para terminar, escribimos las palabras, los códigos para comprobar, en este caso S, Q, U. Y damos clic en Create My Website. Nos ofrece dos opciones, si deseamos crearla gratuita o pagando. Vamos a diseñarla gratuita. Create my website. Y nos aparece ya la página de fondo. Cambiamos el título, en mi caso voy a poner Amazonas Colombia. Y voy a copiar un texto como ejercicio para explicar las barras de herramientas que ofrece Webs. Seleccionamos el texto y con esta barra de herramientas podemos modificar el tipo de letra, el tamaño, si deseamos que quede negrita o cursiva, si queremos que quede subrayada, o cambiarle el color a la letra. Podemos insertar viñetas que pueden ser números o letras. O símbolos. También podemos insertar símbolos, emoticones y código HTML. Para terminar, vamos a publicar la página. Le decimos que publique todo. Podemos continuar editándola. Ahora vamos a ver cómo queda la página y acá nos está diciendo ya cuál es la dirección. Una vez tenga yo la dirección, copio esta dirección, voy al curso virtual Manejo de Herramientas Tecnológicas Aplicadas al Turismo,
pego la dirección y la publico. Si deseo continuar haciéndole modificaciones a la página, puedo explorar cada una de estas opciones, como por ejemplo agregar nuevas páginas. Voy a seleccionar esta opción que es página, aunque también puedo crear un blog, un calendario, foros, etc. A esta nueva página la voy a llamar hoteles. Le doy create. Puedo empezar a crear una caja de texto e incorporar nueva información. Semana a semana vamos a ir incorporando fotos, videos, texto y todas aquellas herramientas audiovisuales que puedan hacer más bonita la página del destino turístico que ustedes seleccionen. Si tienen alguna inquietud, por favor escriban a daisy.moya@uexternado.edu.co. Hasta pronto.